Muchas gracias a Solsight, muchas gracias a los patrocinadores, muchas gracias a todos por estar aquí un viernes por la mañana tempranito para desayunar. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a la gente que esté viendo el vídeo cualquier día, dentro de una semana, un mes, un año. Pues hola. Bueno, hoy os vengo a hablar de revolución. Yo creo que estamos en tiempos de revolución. Estamos en tiempos de revolucionar cosas. Y la buena noticia es que todos y cada uno de nosotros podemos hacerlo. Antes revolucionar algo era muy complicado, pero ahora tenemos unas herramientas todos en nuestras manos que nos hacen posible este tipo de revolución. Y lo estamos viendo en muchísimos sectores, en muchos. El sector de la prensa, el sector del transporte, el sector de los viajes. Y nosotros en Digital Meteo nos dimos cuenta hace unos años que en el sector de la meteorología también podríamos hacer cosas nuevas, cosas tan importantes que causaran incluso una revolución. Y además nos dimos cuenta de que no era cualquier revolución, era la tercera. ¿Por qué? Lo veremos luego. Así que bienvenidos a la revolución de la meteorología, la tercera revolución. Pero antes, si esto funciona, sí, me gustaría daros una buena noticia, una noticia que resulta que tenemos muchísima suerte, mucha suerte. Yo no sé si somos conscientes todos, pero yo un día de repente me desperté y dije, pero si es que realmente tenemos mucha suerte. Quería daros un mensaje de vecindad. Quería daros un mensaje de que todos vivimos en una misma casa y que esa casa es esta, es la Tierra, es nuestro planeta. Es el único planeta que conocemos que es habitable y que realmente es la casa de todos nosotros. Que realmente tuvimos una suerte tremenda cuando una gran carambola cósmica hizo que este pedazo, esta bola de Tierra, quedara a una distancia lo suficientemente cerca de una gran estrella y lo suficientemente lejos de esa misma gran estrella como para no congelarnos o no quemarnos. Fijaos lo importante que es y nunca somos conscientes de ello. Me muevo mucho, lo siento, pero lo digo con el estribo. El día que hace hoy es posible porque estamos a una distancia exacta del Sol, de esa gran estrella, para que la vida sea posible. Fijaos en la gran suerte que hemos tenido. Fue un gran tiro este que hizo alguien, no sé cómo, pero esta bola quedó al lado de otra bola de fuego, de tal manera que todos estamos aquí hoy, en esta mañana de viernes, y al final, en este planeta, lo que se trata es de adaptarse, adaptarse. Desde las primeras criaturas que nacieron en este planeta hasta todos nosotros y las próximas generaciones que vengan, de lo que se trata es de producir una adaptación. Todo lo que pasa en este planeta está mediatizado por el clima, que es lo que hoy nos reúne aquí, hablar del clima. Fijaos, antes lo hablaba con Teresa, es muy importante diferenciar clima y tiempo. Son dos cosas muy diferentes y muchas veces incluso en los medios de comunicación se confunde y se dice el partido de fútbol se suspendió debido a las condiciones climatológicas. No, meteorológicas. La meteorología es el tiempo que pasa cada día. Hoy la meteo es bastante benigna para ser finales de febrero en Madrid. La verdad es que hace un día bastante bueno, no hace un frío tremendo, no ha helado. Eso es la meteo. El clima es lo que suele pasar normalmente en un sitio determinado. Por ejemplo, el clima en Málaga suele ser un clima bastante benigno, un clima mediterráneo, suele hacer bastante bueno. Ese es el clima, esa es la climatología de Málaga. Eso no quiere decir que un día en Málaga pases frío, o que llueva muchísimo, o que haya tormenta. Ese sería la meteo de ese día. Recordad, climatología y meteorología es muy importante. Así que en esta casa tierra, como me gusta llamarla, lo que tenemos que hacer es adaptarnos. Adaptarnos a todas las condiciones, desde la más horrible, como puede ser que pues, los pobres dinosaurios no pudieron adaptarse quizá a un impacto de un meteorito, hasta cosas mucho más sencillas. Hay gente que se adapta a climas extremos, como puede ser este, y viven muy bien. Viven en unas condiciones totalmente extremas, pero están totalmente adaptados. Seguramente si nos ponen a nosotros allí, pues lo pasaríamos bastante mal. Una de las cosas que quería cumplir en mi vida era visitar Laponia. Era uno de mis sueños, ver auroras boreales, que si alguno las ha visto, os aconsejo que de verdad lo hagáis. Es impresionante. Yo he ido 4 años a Laponia. El primer año yo decía, madre mía, ¿esto qué es? Hay 25 bajo cero. Yo aquí no voy a aguantar.
A los 3 días te das cuenta de que te adaptas y a lo mejor ya sales sin guantes a la calle. Y es como, mi cuerpo está hecho para adaptarse y estamos hechos para adaptarnos, sean estas condiciones o sean estas condiciones. Los pueblos del desierto, los tuaregs, también se adaptan a este tipo de cosas. Así que tenemos un poder de adaptación que ni siquiera imaginamos. Hay veces que la adaptación es tan buena que realmente todo funciona, las cosechas son muy buenas y otras veces no. Nos tenemos que adaptar en cada una de las circunstancias de nuestra vida. Así que el primer mensaje, después de este mensaje de revolución, es que todos vivimos en esta casa, que hemos tenido muchísima suerte, que por favor la cuidemos sin catastrofismos, sin catastrofismos. Cambio climático, calentamiento global, este tipo de cosas. Muchas veces la gente me pregunta, oye, ¿tú qué piensas? ¿Piensas que estamos abocados a la destrucción de este planeta o no está pasando nada? Pues mi opinión y lo que me gusta decir es que solo sé que no sabemos nada, solo sé que quizá no estamos haciendo las cosas del todo bien, pero que no sabemos si en 50, 100 o 150 años vamos a destruir la Tierra. A mí no me gusta ser catastrofista, pero tampoco me gusta ser negacionista. Yo siempre digo que me gusta ser proteccionista y que todos y cada uno de nosotros podemos hacer cosas muy pequeñitas para mejorar nuestro ámbito pequeño, nuestro ámbito local. Si hacemos esto, cada uno, todos y cada uno de nosotros, seguramente estamos mejorando nuestra pequeña parcela, nuestro pequeño pueblo, nuestra pequeña ciudad. Y si lo hacemos todos, estamos mejorando nuestro país y estamos mejorando nuestra casa tierra. Así que al final se trata de hacer pequeñas cositas que cada uno, pues, que está en nuestra mano hacer, porque yo solo no voy a poder cambiar el clima a mejor, pero quizás si todos colaboramos, pues sí que podemos hacer algo mucho más grande. Claro, desde el principio de los tiempos, la gente lo que ha querido ha sido conocer qué pasaba con nuestra tierra. El afán de conocimiento nos ha llevado primero, pues, a escribir libros, enciclopedias, los papiros de los antiguos egipcios, a tener en nuestro poder toda la información necesaria para poder qué, para poder evolucionar. Esto ya casi parece antiguo, ¿no? El 2.0, ¿no? Pero bueno, parece que el 3.0 todavía no está como muy, no es muy mainstream, ¿no? Pero bueno, el conocimiento nos ha permitido desarrollarnos, nos ha permitido evolucionar, transmitir los conocimientos que tenemos de padres a hijos y evolucionar. Pero todo esto, y relacionado con el mundo del clima, y relacionado con la meteorología, no siempre ha sido así. ¿Cómo era al principio? ¿Cómo afrontaban los primeros habitantes de la Tierra el hecho de que estaban mediatizados por lo que estaba pasando, por lo que pasaba en el cielo, por el frío, por el calor, por las sequías? Uy, quieto, bravo. Todo muy rápido. Spoiler. Bueno. Fijaos, ¿qué pasaba? Que había gente. Hubo un tiempo en que no había internet, lo sabéis, ¿no? Hubo un tiempo que no había televisión. Hubo un tiempo que no había nada más que sobrevivir. Sobrevivir como se podía. Y la gente, cuando afrontaba a mirar al cielo y veía tormentas, veía nubes, lo que pensaba es que algo habían hecho mal. Si caía un rayo, es que algo habían hecho mal. Y afrontaban esto de una manera, pues esto es brujería, ¿no? No sé, he peleado con otra tribu y entonces me he portado mal y entonces al final llega Thor, el dios de las tormentas, y me manda un rayo o me llega una inundación, porque ellos no tenían ningún tipo de conocimiento. No sabían, efectivamente, que en este planeta hay una capa muy finita que nos rodea, que se llama atmósfera, que es un fluido, que es como si fuera agua, es vapor de agua, que influye en todo lo que nos está pasando. Ellos no sabían exactamente qué estaba pasando, afrontaban esto de manera que es inexplicable. Esto es un dios que nos manda esto. Así afrontaban, que no, así afrontaban estos fenómenos inexplicables para ellos. Hasta que un día llegaron dos tipos que realmente eran tipos muy, muy interesantes, y provocaron la primera revolución de la meteorología. Fueron Galileo y Torricelli. Inventaron dos cosas que ahora mismo todos usamos, o casi todos usamos, seguramente el termómetro más que el bar. ¿Alguien usa barómetro aquí? Bueno, bien. Inventaron el termómetro y el barómetro. Y esto fue una verdadera revolución. Porque podíamos empezar a medir cosas, podíamos empezar a aplicar un tono más científico
a lo que veíamos que estaba pasando. Con el barómetro mide la presión atmosférica. La presión atmosférica cambia dependiendo si viene mejor o peor tiempo, más o menos que os quedéis con esa idea. Cuando baja la presión atmosférica suele venir mal tiempo, cuando sube suele venir buen tiempo. En 1670 hay un tío en Prusia que ve que con el 1760 ve que el barómetro baja y predice una tormenta 2 horas antes de que se produzca. Claro, esto sí que es una revolución, porque antes las tormentas pasaban cuando pasaban, más o menos podías verlo, pero hay un tío que dice, viene mal tiempo, en 2 horas va a venir una tormenta. Esto sí que es revolucionario. Así que esto causa una verdadera revolución. Aquí están estos dos tipos, requetefinos, y la verdad es que hicieron que todo esto cambiara. Fijaos, esto es el siglo XVII, esto es antes de ayer prácticamente. Los tiempos ahora van muy rápidos, pero esto es antes de ayer. La ciencia meteorológica durante siglos no evolucionó. Era todo brujería, era todo superstición. Aquí tenemos el barómetro, el termómetro, estas cosas que hicieron ahora, el termómetro de mercurio, que por cierto ahora está prohibido porque mercurio es como muy... No, mercurio es fatal. Y pasan unos cuantos años más y hay un tipo noruego que se llama Wilhelm Bjørnes, que lo que hace... Este tío era muy listo, muy listo. Este tío se da cuenta de que la atmósfera es un fluido y que como tal debería haber algunas leyes que estuvieran detrás de estos fluidos, ¿no? Entonces, él lo que hace es construir unas ecuaciones que definen la mecánica de esos fluidos y cómo se van a mover dependiendo de una serie de cuestiones. Los problemas de física, de mecánica de fluidos, son los más difíciles que hay en la física, los más difíciles. Pero este es capaz de hacer unas ecuaciones y definir qué va a pasar más o menos en la atmósfera. Todo esto, los modelos meteorológicos que existen actualmente, están basados en esas ecuaciones que este tío definió, que son unas ecuaciones primitivas de la atmósfera que definen cómo se van a mover las masas de aire, cómo se van a mover en función de la humedad, de la temperatura, de los vientos, de muchísimos parámetros, qué va a pasar. Todo esto, este hombre lo estaba haciendo sin ser capaz de ver la Tierra desde fuera. Está aplicando una serie de leyes físicas que son la base de la meteorología actual. Este hombre, Bjørnes, es un tipo que es como el padre de la meteorología actual. Muy, muy importante. Fijaos, este es el primer mapa del tiempo que se hizo en 1783. Una serie de mapas, hay una serie de datos. Se publicó en 1820. Estos mapas, de hecho, aprovecho para contar, los he sacado de una cuenta de Twitter que es de un amigo, de José Miguel Viñas, divulga Meteo, que está haciendo ahora una serie de tweets con el tag Hitos Meteo, que es muy, muy interesante. El otro día di una charla en la EMET, y este mapa y el siguiente, que es el primer mapa de isotermas, una isoterma es una línea que une puntos de la misma temperatura, están sacados de su feed de Twitter, y yo os aconsejo que lo sigáis. Así que esto empieza a evolucionar. Esta revolución realmente va tomando forma. Pero llega 1960 y llega la segunda revolución. Fijaos, si el siglo XVIII es anteayer, 1960 es hace dos días. Y sin embargo, sí que pensamos que los ordenadores y los satélites causaron una verdadera segunda revolución en la meteorología. ¿Por qué? Bueno, ¿alguien conoce esto? ¿Alguien tuvo uno de estos? ¿Todos? No, todos no. ¿Alguno no conoce esto? Los más jóvenes. ¿Tú no conoces el Spectrum? Esto es una maravilla, esto es un pedazo de ordenador increíble. O sea, este es el ordenador que más se ha explotado en la historia. O sea, esto estaba, se conocían todos los secretos absolutamente. Estos son ordenadores, este, Commodore 64, y este, que fue mi primer ordenador, el Amstrad CPC 464, una maravilla. Estos tres ordenadores empezaron a revolucionar nuestra vida, ¿no? Esto es lo que teníamos en casa, esto es de cuando la memoria era muy cara, que había que buscarse la vida, que ahora es todo muy fácil. Este programa funciona con 45.000 megas de RAM, no sé qué, no sé cuántos procesadores. Joder, no.
No, 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 búscate la vida, ¿no? Los programadores ahora no es por quitarle mérito, pero antes de verdad tenían mucho más mérito porque tenían que de verdad buscarse la vida porque la memoria y el almacenamiento era muy caro y ahora tenemos almacenamiento de memoria todo lo que queremos. No. Con este ordenador, que este fue mi primer ordenador, qué curioso, a mi padre le tocaron los ciegos, 100.000 pesetas, 100.000 pesetas, y me compró este ordenador y ahí empezó todo, ¿no? Ahí empezó un poco el germen de lo que es ahora Digital Meteo, la empresa que fundé. Porque yo ya era meteo, pero me faltaba ser digital. Entonces, con esto ya fui un poco más digital. Pero volviendo a la segunda revolución, este es el primer superordenador, que funcionó. Este ordenador, el ENIAC, cuando se encendía, el pueblo donde estaba se apagaba. Que consumía tanta electricidad que era como, a veces pasa en casa todavía, ¿eh? O sea, a veces pones la lavadora, la vajillas, el microondas y hace todo boom. Vaya, macho, ¿qué pasa? Bueno, pues cuando se encendía este ordenador, que es todo esto, ¿eh? Era una habitación llena de válvulas y una cosa como tremenda, el pueblo se apagaba porque no daba de sí, no daba de sí la electricidad. Sin embargo, fue un gran avance, es un gran superordenador que ahora mismo cualquier móvil. Bueno, cualquier móvil, iba a decir cualquier móvil, cualquier pequeño aparatejo tiene mucha más memoria que esto, más capacidad, mucho más, muchísimo más. Pero en ese momento fue una revolución. Y este fue el primer satélite meteorológico que se lanzó. Se llama TIROS y esta foto del 1 de abril de 1960 es la primera fotografía que se toma de la Tierra, desde fuera de la Tierra. Imaginad lo que supone eso. De repente podemos ver la Tierra desde fuera de la Tierra. Y si hacemos varias fotos y tenemos un pequeño vídeo, lo que estamos viendo son las masas de nubes, cómo se mueven. Esto sí que es revolucionario. Porque claro, si yo estoy viendo cómo se va moviendo una masa de nubes, yo puedo hacer una predicción de dónde, por dónde va a pasar esa masa de nubes y por dónde va a llover, y por dónde va a hacer frío y por dónde va a nevar. Con lo cual, claro que es revolucionario. Fijaos la pinta de los operarios, ¿eh? O sea, es tremendo, o sea, es brutal, o sea, yo es que es maravilloso. ¿Cómo? En Malasaña van así, ¿no? Muy hipster, sí. Muy bien. Me encanta el punto calcetines blancos ahí. Me encanta. Me encanta, me encanta. Bueno, primera imagen de satélite. Y fijaos, 1 de abril de 1960. Es que es hace 2 días. Es que esto va muy rápido. Este es el último satélite que se ha mandado que yo tenga constancia. Se lanzó el último día del año pasado. Es un satélite chino que se llama Feng Yuin. Y ahora mismo hay muchos satélites meteorológicos. Cada país tiene su satélite meteorológico o cada grupo de países. Nosotros tenemos el Meteosat, hay varios, el famoso Meteosat en la tele. Pues hay varias generaciones de Meteosat, la primera, la segunda, la tercera. Y todos estos satélites realmente nos ayudan muchísimo. Y ahora esa información que tenemos disponible todos y que todos podemos revisar, porque son datos la mayoría libres. Y fijaos, ¿no? Si esto se lo hubieran dado a estos operarios que estaban ahí, pues con esta. Fijaos. Ahora podemos hacer cosas maravillosas, como ver prácticamente en tiempo real, con horas de diferencia, pues nuestra península ibérica. Podemos ver unas imágenes de satélite de alta resolución que son increíbles. Podemos ver vídeos de lo que está pasando en cualquier sitio del mundo. Y todo eso, no solamente por los satélites, sino también por los ordenadores cada vez más potentes que son capaces de procesar todas estas imágenes. Con lo cual, ordenadores y satélites causan la segunda revolución en nuestra opinión de la meteorología. Pero llegamos al siglo XXI, que es ahora. Nosotros pensamos que la meteorología sufre otra revolución, y es la revolución de todos esos sectores que os contaba, que es la revolución de lo social. Que por fin la meteorología llega a cada uno de nosotros para hacernos la vida más fácil. Yo creo que hasta ahora la meteorología ha estado recluida en la última página del periódico, al final de los telediarios. Es algo que no es interactivo, es algo que nosotros vemos, que consumimos mucho. Los espacios de meteorología son de los más vistos en televisión y de los más patrocinados, porque es verdad que hay mucho interés. Bueno, pues esa información, hasta ahora, es una información que te llega a ti, pero tú no puedes interaccionar con ella. Porque por mucho que te pongas a hablar con el tío de la tele, decir, oye, que es que yo tengo esta noche una barbacoa en mi casa, que me digas el tiempo que voy a tener yo esta noche en mi casa. Que no me cuentes el tiempo de Asturias o de Jaén o de Málaga, porque ese no me interesa.
Está muy bien saberlo, pero realmente necesito una información mucho más personalizada para mí. Necesito la información que a mí me va a hacer mi vida mejor, mi vida o mi empresa mejor. Y esa es la revolución. Ahora ya se puede hacer porque tenemos herramientas interactivas. Todo esto viene porque tenemos una malla de datos mucho más grande, mucho más datos disponibles, porque los sistemas son mucho más compatibles que antes, porque la velocidad de todos los sistemas evidentemente es mucho más grande, porque hay interconexión global, porque hay sistemas inteligentes que nos permiten hacer todo esto. Todos estos factores, a nuestro juicio, sí que hacen que estemos ante una verdadera revolución y que la meteorología se haga social, que nos valga a todos y cada uno de nosotros. Esto es un tuit de hace años que define bastante bien lo que pensamos que la meteorología puede aportar, ¿no? Realmente no podemos manipular el clima, luego si queréis podemos discutir si se puede o no se puede manipular, pero sí podemos manipular las circunstancias que rodean. Esto es adaptación, esto es lo que volvemos al punto de partida, ¿no? Sí que podemos adaptar nuestros procedimientos y lo que estamos haciendo en nuestra vida diaria, tanto de manera personal como de manera profesional en nuestras empresas, para reducir riesgos y obtener beneficios de valor añadido. Así que al final, lo que nos dimos cuenta hace unos años es que tenemos que poner la tecnología al servicio de la sociedad y tener mejores servicios profesionales. Y esto es usar la tecnología, las nuevas, actuales tecnologías y todas las que vengan, para hacer mejor las cosas, y no solamente en la meteorología, climatología, sino en todos los sectores. Así que en septiembre de 2007, un amigo mío, Luismi, me viene y me dice: tío, tú eres un friki. Tú eres un friki porque a ti te gusta mucho la meteorología, tú cazas tormentas, porque sí, yo tenía la página de cazatormentas, se llama Tiempo Severo. Fue la primera página de cazatormentas en España, ahora hay unas cuantas. Bueno, me gustan las tormentas. Cazar tormentas... Cazar tormentas... Me preguntaban antes, ¿qué es cazar tormentas? Cazar tormentas es perseguir las tormentas, documentarlas, saber por dónde van a pasar, hacerles fotografías, hacerles vídeos, poner... ver qué efectos han tenido en ciertas localidades, entender mejor a las tormentas. Eso es cazar una tormenta. Y eso llevamos haciéndolo desde hace 10, 12 años, ¿no? Aquí en España, que se puede hacer. En Estados Unidos hay empresas que se dedican a esto y viven durante unos meses de cazar tormentas y de hacer safaris de caza de tormentas a gente que paga una pasta por hacerlo, ¿no? Claro, en Estados Unidos hay muchas más cosas que cazar que aquí, ¿no? Aquí de vez en cuando hay alguna tormentita así chula y tal, pero allí hay tornados, huracanes, mola. Entonces este hombre me dice: tío, claro, esto de cazar tormentas, como es tan friki, te da mucha visibilidad. Y entonces hace que te llegue un día a la tele y quiera decir: ¿qué es eso de cazar tormentas? ¿No? Y entonces te sacan en la tele, te sacan en la radio, te sacan en periódicos. Llegamos a salir en El País Semanal, llegamos a salir en el telediario de La Primera. Y entonces este hombre me dice: tío, ¿sabes? En el telediario, tío, aquí hay negocio. Aquí hay que hacer una empresa. Digo, una empresa no, yo soy un friki, ¿cómo voy a vender? ¿Qué vamos a hacer? No, no, vamos a montar una empresa y vamos a intentar hacer algo más, ¿no? Y entonces empezamos a ofrecer servicios meteorológicos para empresas. Pues realmente para hacer de lo que estamos hablando, ¿no? No podemos evitar que vaya a llover, pero si yo sé que va a llover dos días antes, a lo mejor puedo prepararme y puedo hacer que mi negocio, mis procedimientos mejoren, ¿no? Entonces, empezamos con esta idea, ¿no? Fijaos, septiembre del 2007, ha llovido mucho, perdón por él, pero ha llovido mucho. Fijaos, hay muchísimos sectores en donde la meteorología influye decisivamente. El tema logístico, el tema del sector servicios, el tema de los eventos, la agricultura, el tema de la energía solar, muchísimas cosas. Al final, en cuanto salimos a la calle, el tiempo, la meteorología, nos está influyendo. Y en esas estamos. Conseguimos contactar con el Marca y todavía a día de hoy estamos haciendo una cosa. ¿Cómo se traduce esto? Pues, fijaos, esta parte de aquí... Ay, quiero darle al coso este rojo. Da igual, no sé cómo es. Bueno. Vale.
En las previas de los partidos de primera división del Marca, todavía puedes, todavía se, o sea, podéis verlo quizá hoy, porque estén ya las previas. Si vas a ir al estadio del Madrid, del Atleti, del Barça, si nombro los tres, por si acaso, del Rayo Vallecano, hay una información muy, muy precisa que te dice qué tiempo va a hacer en el estadio, para que tú sepas cómo ir al estadio vestido, si abrigarte más, abrigarte menos, cómo va a estar el terreno de juego, si ha llovido, si no ha llovido, va a estar más encharcado, los jugadores tendrán que calentar más o menos. Al final, se trata de dar una información meteorológica, por supuesto, la mejor, pero también de dar una serie de consejos en función de esa información meteorológica para que tu experiencia sea óptima. Y claro, esto es un valor muy grande para un periódico deportivo, porque al final te está dando una información de valor añadido que no te están dando otros. Y eso es un poco el secreto que tenemos en Digitalmete. Lo que queremos es hacer predicción meteorológica mediante nuestro equipo de meteorólogos más traducción a lo que el cliente, en este caso de marca.com, espera encontrar si entra en Marca, información meteorológica. Pero todo esto se puede aplicar a otros sectores, ¿no? Esto todavía estamos... Y fijaos, no sé cómo vamos de tiempo. Bien, ¿no? Bueno, quiero un turno de preguntas luego, pero bueno. Fijaos, esta es nuestra apuesta para este año. El tema del ocio y del turismo. Fijaos, el ocio y el turismo es algo en donde todos nos gusta hacer algo, todos tenemos unas ciertas aficiones, todos tenemos una semana hasta arriba de trabajo. Y cuando llega el fin de semana o llegan nuestras vacaciones, nos volcamos en las cosas que de verdad nos gustan. Eso es lo importante para nosotros. Lo importante para... ¿Qué aficiones tenéis por aquí? A ver. Pasear. Pasear es una afición buenísima. Hacer trekking, irse a la sierra, por ejemplo, a andar. ¿Qué más aficiones? ¿No hay nadie que le guste el surf? Surf, fotografía. ¿Nadie le gusta bucear? Buceo. El buceo. Navegar. El esquí, ahora mismo. ¿Nadie esquía? Esquiar. Irse de cañas. 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 Irse a la Latina de cañas. Fijaos, en todas estas cosas que hemos dicho, el tiempo nos influye, hasta para irse de cañas. Bueno, después de la cuarta caña te da igual. Te da igual que llueva. Pero no para el esquí. Para el esquí necesitas que haya buena nieve. No solamente que haya buena nieve, sino que además no haya ventisca. Que no hagan demasiado frío, para bucear, para ver un buen fondo, necesitas que no haya muchas corrientes, que el mar no esté muy alborotado, para pasear, pues que no haya muchísimo viento, que sea un día agradable, para montar en bici, para el running, seguro que aquí la mitad hace running. Hace running, dicho la mitad, también influye, ¿no? También influye para eso. Y fijaos, para nuestras aficiones, para nuestro ocio, para viajar. Viajar es mi afición, viajar me encanta. Para nuestro ocio, hacemos el acto supremo que puede hacer cualquier persona, pagar. Tal y como están las cosas ahora, pagar es que voy a pagar por esto. Es que voy a pagar por irme de viaje a las Canarias. La gente paga por esas cosas. Claro, cuando pagas por esas cosas, eso es muy, muy importante para ti. Lo que quieres es que esa experiencia sea lo mejor posible. Entonces, lo que se nos ocurrió, y es lo que estamos ahora trabajando, y en los próximos meses vamos a desarrollar cosas en este sentido, es que, ¿por qué no le damos la vuelta a todo esto? Porque tú te vas a hacer buceo, tú te vas a esquiar, tú te vas a hacer running, y luego, joder, o a tomar el sol, simplemente a tumbarte en la playa, a ponerte moreno o morena, y luego, joder, qué putada que llovió. Sí, nos hizo un tiempo malísimo. Mira que no fuimos a Alicante, que nunca llueve, pero es que ese fin de semana llovía. Tu experiencia es mala y al final ese dinero que te has gastado, ese tiempo que has empleado de tus vacaciones, no ha sido óptimo. ¿Por qué no le damos la vuelta? ¿Por qué no me dices qué quieres hacer? Y yo te digo dónde el tiempo va a ser óptimo para hacer esas actividades. Y esto es un enfoque diferente. Y esto también es de alguna manera revolucionario. Esto es ayudar a que la gente haga mejor sus actividades. Por ejemplo, ahora hay muchísima nieve. En España ha nevado muchísimo. Pero yo diría que es mucho mejor este fin de semana irse a Sierra Nevada que a los Pirineos. Y esta es una información privilegiada que tenemos los meteorólogos, porque sabemos desde hace ya 2 o 3 días que ahora mismo en Pirineos la cota de nieve ha subido bastante, en muchas zonas está lloviendo y no nevando.
Hay mucho deshielo, hay posibilidad de aludes muy, muy, muy grande y seguramente no va a ser un fin de semana ideal para esquiar en Pirineos, en Cerler. Pero sí va a ser un fin de semana ideal para esquiar en Sierra Nevada, porque va a hacer sol, porque la nieve allí está aguantando mucho mejor, porque no va a llover, así que tu experiencia va a ser mucho mejor. Y si tu experiencia va a ser mucho mejor en Sierra Nevada, tú lo vas a contar. Y como todos tenemos Twitter, menos algunos, que antes me decía que no tenía Twitter, aquel. Lo vas a contar. Y si alguien te lo dice, ese alguien te vas a hacer muy fan de él, porque ha permitido que ese fin de semana tú te lo estés pasando bien y se lo vas a contar a tus amigos y se lo vas a contar a tus compañeros de trabajo. Y al día siguiente ellos van a querer también recibir ese tipo de avisos. Con lo cual, esto es hacer mejor las cosas. No podemos evitar que haga aquí sol, que llueva, que haga frío, pero sí podemos saber dónde va a estar el tiempo adecuado para tus actividades. Y esto para empresas yo creo que es muy, muy, muy interesante. Así que este va a ser el enfoque y espero que en pocas semanas, pocos meses, tengamos algo en este sentido. Por mi parte, poco más, porque me gustaría.